Gracias por acompañarnos, doctora Maldonado. Debemos entender que todo el Consejo de la Judicatura estuvo de acuerdo con esta decisión, que de acuerdo a la ley solo la podía tomar usted. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué debemos esperar los ciudadanos? ¿No le parece que 90 días son demasiado? Tania, muy buenos días y buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. El Consejo de la Judicatura ha sido muy sensible con estas presuntas irregularidades y las inquietudes que en la ciudadanía estas han generado. Esa es la razón por la cual, por un lado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de su atribución legal, ha procedido con la suspensión de 6 servidores, 2 jueces y 4 servidores administrativos de las 2 unidades, tanto del norte cuanto del sur de Quito. Y también, por otro lado, el Consejo de la Judicatura en su pleno ha resuelto que las unidades administrativas disciplinarias inicien la investigación y los posibles sumarios administrativos que devengan de estas investigaciones. Claro, 90 días es el plazo máximo de suspensión, que es la medida preventiva de la presidenta. Sin embargo, pues los procesos de investigación tendrán que llevarse en un plazo muchísimo menor. Esta mañana, en los exteriores del Consejo del Complejo Judicial Norte de Quito, varios concejales exigieron celeridad en el pedido de revocatoria y nulidad de medidas cautelares que favorecieron al alcalde Yunda. Sus pedidos se hicieron la tarde del viernes y la exigencia de los concejales es que se tramite su pedido inmediatamente al ser de tipo constitucional. Pero el juez no despacha, tal vez no puede. Entiendo que usted no puede intervenir en su decisión, pero sí en los tiempos. Los concejales dicen que en 3 horas el juez Soto despachó a favor del alcalde Yunda. Están esperando también que se respete esos tiempos. Los juzgadores conocen que las garantías jurisdiccionales, entre las cuales se encuentran la acción de protección, la medida cautelar constitucional, entre otros, deben ser atendidos con celeridad. Eso conocen los señores jueces constitucionales, que se convierten en tales cuando cualquier juez de justicia ordinaria recibe una garantía jurisdiccional. ¿Y el juez Tello está actuando con celeridad cuando se le ha pedido esto el día viernes? Los jueces tienen que analizar y sentenciar y decidir en favor de una u otra parte en virtud de lo que obre del proceso, es decir, la disposición legal y constitucional es que se atienda de manera inmediata, siendo ese un plazo razonable el que tenga que establecer el juez como inmediatez. Perdón que insista, ¿qué sería un plazo razonable? Depende del proceso, depende del análisis y la valoración que hace el propio juzgador. Lo que sí, insisto, cuando se trata de garantías, el tratamiento debe ser inmediato. La decisión de suspender a los jueces y demás funcionarios ha causado escozor dentro de la Asociación de Jueces. Por una parte, se habla, reclaman por la independencia, y por otra parte dicen que al haberse suspendido a estos funcionarios sin sueldo, también se afecta a su familia. ¿Qué responde usted? La ley establece que esta suspensión tiene que ser incluida la suspensión de la remuneración. Así lo establece la ley. No estamos haciendo nada que esté fuera de la disposición del artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. También hemos manifestado en innumerables ocasiones, de manera pública y privada, que entendemos y sabemos y confiamos de que hay buenos servidores de toda índole, ya sean fiscales, jueces, defensores públicos o servidores administrativos. Hay otras voces, perdón que la interrumpa, que dicen, incluido el alcalde Yunda, que la suspensión de los jueces es como una advertencia a los demás de que no puedan actuar sino solo en contra de él. ¿Qué dice usted? Esa afirmación definitivamente no tiene ningún asidero. Ningún asidero, puesto que eso sería afirmar que se está estableciendo una posible sanción por un criterio, y eso definitivamente no es así. He sido siempre respetuosa de la independencia judicial, y la suspensión que se ha dado ha sido de todos los servidores que han estado involucrados en esta presunta irregularidad de hacer un sorteo
poco transparente, por decirlo menos, mientras tengamos los elementos ya para una sanción o no, según corresponda. Pero definitivamente nosotros somos respetuosos con la independencia judicial y tenemos que separar. Por un lado está el criterio, y de eso no nos hemos pronunciado, ni siquiera la suspensión tiene que ver con aquello, sino con estas presuntas irregularidades en la asignación de las causas, en las que obviamente tienen que ver servidores administrativos y también servidores judiciales. Doctora Maldonado, los casos que se han descubierto sobre el manejo de los sorteos evidenciaron lo que muchos dicen era un secreto a voces. ¿Nos hace presumir entonces la gravedad de la corrupción dentro de la Administración de Justicia? ¿Qué van a hacer ustedes? Dicen que a grandes males, grandes remedios. ¿Cuál es el gran remedio que usted piensa que se tiene que poner? Ratifico aquí nuestra afirmación de que el sistema como tal no ha sido vulnerado. Tenemos en el Consejo de la Judicatura las seguridades suficientes al sistema que nos hacen, por ejemplo, hablar de pistas de auditoría que nos permiten conocer las posibles modificaciones e ingresos no autorizados al sistema. No se trata de vulneración al sistema, se trata de un mal ingreso de la información en el sistema. Doctora, con todo respeto, pero si se dieron casos de manejo del sorteo, evidentemente sí se vulneró el sistema, es mi apreciación. No, aquí no hay vulneración al sistema, lo que hay es un ingreso inadecuado de data en el sistema. Todo sistema se alimenta por información que está ingresada. La solución, por parte en pocas palabras, alguien. Doctora. Bueno, nosotros hemos dado ya a la ciudadanía, hemos anunciado la medida cautelar de suspensión, el inicio de las investigaciones, los informes de transparencia, los inicios de sumarios disciplinarios que correspondan, y adicionalmente estamos ya para resolver, y tendremos que tratar cuanto antes, una auditoría a nivel nacional, que cada dirección provincial se trate y se encargue de analizar por muestreo los procesos de asignación de causas por sorteo. Esto es fundamental, y que se redoblen a nivel provincial las seguridades, las auditorías y los seguimientos a estas acciones de asignación de causa por sorteo. Gracias, doctora Maldonado, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.